La aventura de hoy será en un lugar muy singular, Santa María de Coapa, un lugar que a finales de los 1700 fue abandonado y la gente emigró a San Pablo Coapa. Acompáñeme a conocer un poco la historia de este lugar. Iniciamos nuestro andar hacia la antigua y extinguida población de Santa María Magdalena Coapan. La primera parada la hacemos en la antiquísima iglesia de Paxtepec, una de las iglesias más antiguas de la región, edificada en el siglo XVII y dedicada a San José, lugar que contaba con una vasta riqueza de arte sacro, pero lamentablemente fue saqueado por ladrones en décadas pasadas. Aunque aún cuenta con un gran retablo barroco muy antiguo. Continuamos el camino para llegar a San Pablo Coapa, pequeña población con callejuelas empedradas que sigue manteniendo su toque provinciano. En el centro de la población se destaca un pequeño kiosco frente a la iglesia, donde se festeja a San Pablo, así como al Padre Jesús del Consuelo. Y se destaca su alto campanario de tres niveles. En su interior cuenta con una sola nave y su altar principal. Dios,
La iglesia de San Pablo Coapa es esta en la que nos encontramos y donde se veneran a diferentes santos en distintas fechas del año, pero también hay una misa especial para Santa María Magdalena el 22 de julio, ya que habitantes de Santa María Coapa, que está a unos pocos kilómetros de aquí, emigraron a finales de los 1700 por causas de una epidemia, y la gente que logró sobrevivir emigró a este lugar, a San Pablo Coapa. Por eso es que este lugar también es importante para todos ellos. Después de conocer algo de este lugar, emprendemos el camino hasta el antiguo Santa María Magdalena Coapa. Caminamos entre fincas de cafetales y sembradíos de caña. Las vistas son excepcionales, ya que se pueden ver las cascadas de Naulinco por un lado y más adelante, en el horizonte, la majestuosa montaña del Naucalpantépetl. Entre la espesura de la vegetación se vislumbra la torre de lo que fuera la iglesia principal de la población de Santa María Magdalena Coapa. Camino un poco más y ya estoy casi en sus cimientos. Solo quedan ruinas de lo que fuera una gran estructura arquitectónica y finalizada de construir el 13 de noviembre de 1738. Cabe mencionar que ya no queda nada del antiguo pueblo, ahora solo son cañales y cafetales. La parte trasera muestra un enorme muro con traves que sostenían toda la estructura. Cuando llego frente de la misma, junto con mis acompañantes, vemos que era de una sola nave y que sostenía un techo de dos aguas.
se encuentra algo limpia de maleza, ya que la gente aún viene y tiene deseos de reconstruir esta antigua iglesia. Las historias que se cuentan de esta iglesia que era dedicada a Santa María Magdalena, y por eso precisamente aquí está un cuadrito de ella, es que cuando la gente dejó este pueblo, abandonó esta iglesia, Santa María Magdalena un día se desapareció y resultó en Jico, Veracruz. Así que por eso encontramos este cuadro, y mucha gente va los 22 de julio a Jico, Veracruz, donde se celebra ya la fiesta a Santa María Magdalena. Tiempo, pues la Virgen solicitaba que alguien la apoyara a través de apariciones con gente que encontraba aquí en el campo, que la gente municipal pues la apoyara con el apoyo de volver a regresar, cosa que pues ya no pues no nos hizo caso alguno, y la Virgen pues se fue de este lugar, pasó a... Es la que se celebra el 22 de julio igual en Jico, la misma feria. También aquí se hace la fiesta en San Pablo Cuapan. Sí, se dice que prácticamente desapareció de aquí y apareció allá, ¿no? Aparecer en Jico, y pero aún así siguen venerando la misa, y la fiesta la siguen haciendo el 22 de julio aquí en San Pablo. Que Jico Chimalco de Santa María Magdalena fue fundado entre 1525 y 1530. Pero también en Jico se tiene la creencia de que la Santa María Magdalena se apareció en el siglo XVIII detrás de la iglesia, en un cerrito dentro de una cueva, y otros que en los lomos de un burro por esos mismos rumbos. Se dice que Magdalena llegó de un lugar que se llamaba Santa María Magdalena Cuapa. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues sí, estás en lo cierto. Hay mucha, bueno, poca gente sabe el antecedente de la santa. Bueno, el de cómo llegó a Jico, ¿no? Esa imagen. Si nos vamos a las leyendas, que como dicen los antropólogos, ¿no?, que se vuelven un teléfono descompuesto, porque también cada quien le da una versión, ¿no? Entonces sí, se dice que la imagen de María Magdalena llegó procedente de allá, de ese pueblo cerca de Cornavinco, ¿no? Entonces llegó con la fecha exacta, no se sabe, como es una de las leyendas, pues no hay fecha, ¿no? Sin embargo, sí, es una leyenda muy interesante que narra que unas mulitas llegaron en el atrio de la parroquia y que estuvieron por 3 días. Y entonces les pareció raro a los lugareños de aquel entonces de por qué no se iban. Entonces el que cuidaba, lo que hizo fue quitarle los cargamentos a la mulita, y llevaba dos, según esta historia, ¿no? Uno llevaba unos cirios y unas prendas, y el otro llevaba la imagen de María Magdalena. Entonces, para ese tiempo,
aún venían los frailes franciscanos que estaban en Xalapa. Recordemos que allá hubo un convento franciscano, el primero de América Latina, franciscano. Entonces venían de Xalapa a evangelizar, y uno de los frailes fue quien abrió ese cajón, y bueno, y fue cuando aquí a la santa se le dio más realce y se le impuso más como patrona, porque desde un principio Xico tomó el nombre de Santa María Magdalena de Xico Chimalco. Que la imagen no es la imagen que sacan a pasear aquí en la calle, ¿no? Y que hay otra imagen, que fue la primera, que está en una casa particular, ¿no? Porque también hay otra que está en el altar mayor, que tampoco es esa la original, sino que hay otra. Esas imágenes ya vinieron posteriormente al pueblo, ¿no? Y sobre todo la que se pasea por el pueblo, ya es más reciente. Ajá. Pero sí hay una imagen que, bueno, en lo personal yo no la he visto, ¿no? Yo tengo entendido que la imagen que dicen que llegó en una mulita es una pequeñita. Sí, es lo que dicen. Muy pequeñita, que normalmente la tienen los mayordomos. Ajá. En su casa, cuando son mayordomos. Exacto. Sí. Pero no sé si sea esa la real o también ya cambió. Pero dicen que, o sea, la que llegó en una mulita fue una pequeñita. Así es, eso es lo que dicen, que fue una imagen muy, fue pequeña, ¿no? Porque tuvo que caber en un cajón, ¿no? Uh-huh. Una mula. Entonces, las que hay pues son grandes. Entonces también para que la leyenda sea verídica. Bueno, una base de la leyenda tiene que haber historia, ¿no? Claro. Entonces, pues sí tiene que caber en un cajón. Y también podemos ir más o menos especulando que eso fue de esa leyenda alrededor por ahí del 1760, 1770, porque casi cuando desapareció el pueblo de Santa María Cuapa, ¿no? Ah. Sí, también sí, por esa fecha es, porque fue en plena colonia, ¿no? Cuando se dio esto, cuando se dice que también los lugareños no querían aceptar a la nueva deidad, al nuevo santo, bueno, porque posiblemente se le veneraba a una deidad prehispánica que tenía que ver con la fertilidad o con el agua, debido a que México tiene mucha fertilidad y tiene aguas, tiene cascadas, tiene ríos. Entonces, por ahí también quizá los frailes tuvieron esa inteligencia de poder imponer a una santa, a un patrón mujer, ¿no? En este caso, que encajó muy bien en el pueblo. Se dice que la gente abandonó a la población antigua de Santa María Magdalena a causa de una epidemia, pero no hay exactitud de cuándo fue esta migración hacia San Pablo Coapa. ¿Tienes idea más o menos en qué época, en qué año se fue la gente ya de aquí? Pues no de... ahora sí, no. O sea, al parecer fue a finales de los 1700, ¿no? Porque aquí está la iglesia construida en 1738. 1738, pero no tengo idea en qué tiempo emigró, ahora sí ya todo.
Al seguir recorriendo este espacio, encontramos que también ha sido víctima de los buscatesoros, así como de los grafiteros. La vegetación ya se ha adueñado del viejo edificio. Su torre está casi intacta y desde ahí tenemos estas panorámicas. En el pórtico aún se nota un poco la pintura original que tenía en la antigüedad. También es una arquitectura muy austera, quizás franciscana. En aquellos tiempos cuando se utilizaba aún como iglesia, bueno, y que aquí era la población de Santa María, a mucha gente la sepultaron acá, ¿no? Sí, sí, ahí, pues lo que cuenta la hora, sí, la historia, ¿no? Que pues sí, o sea, aquí en este mismo lugar está sepultada la gente. O sea, porque me imagino que no había panteón. O pues, era gente que a lo mejor era muy especial para la comunidad. Pues no, o sea, pues supone que era en general, o sea, toda la gente estaba, aquí era de parejo, aquí sepultaban y aquí. Y como cualquier otro edificio en ruinas y abandonado, tiene sus misterios. Pedro nos cuenta uno que él mismo vivió. Mira, nosotros en realidad, pues personalmente yo personalmente lo he vivido aquí. Luego veníamos de cacería en las noches, y en estos mismos terrenos, pues sí, escuchas aquí como que sientes una sensación de miedo, se te eriza la piel, escuchas voces, pues a las 11, 12 de la noche, o sea, cuando ya es una noche ya oscura, veníamos de cacería y pues sí, o sea, se escucha, claramente se escucha el sonido de que habla gente o algo así, aquí en estos rumbos. Se oyen los murmullos. Los murmullos de cosas así. Okay, pues. Y lo he vivido personalmente, ¿verdad? Porque yo venía. Okay. Disfrutamos unos minutos más del entorno de tranquilidad que nos regala este lugar y emprendemos el regreso.
Pues como ven, recorrer parte del centro del estado de Veracruz siempre es interesante, pues aprendemos un poco de la historia y conocemos monumentos que pudieron haber sido históricos. De esta manera hemos terminado una aventura más en el lugar conocido como Santa María de Coapa,